En el municipio de Sonsón se llevó a cabo el segundo Festival de Talentos con los niños y niñas del grado preescolar. Un derroche de alegría y color fue el que se pudo evidenciar en este festival, llevado a cabo en las instalaciones de la básica primaria de la Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza. Es un espacio que se les ha querido dar a los niños para mostrar lo que nosotros normalmente hacemos desde el aula, porque la profesión y la labor docente no se queda limitada en estas paredes, sino que trascendemos. Y la idea de esta tarde es que estos niños expresen sus sentimientos, expresen esos talentos artísticos que se tienen. Quisimos deliberar pues, talentos como el baile, la música, la canción, la trova, la poesía, el canto, que son, digo yo, que una de las máximas expresiones de los niños en edad de 5 años que están cursando el grado transición. En la edad en la que ellos están es en la edad en la que ellos fácilmente se expresan y así van descubriendo pues, potencialidades que ellos tienen y su familia también las descubre, potencialidades que próximamente se pueden convertir en una profesión. Dentro de los objetivos que se tienen con este Festival de Talentos se encuentra el de promover la integración familiar, al igual que el de fortalecer los lazos de amistad y compañerismo. Lo primero que nosotros buscamos desde el preescolar es esa integración familiar y este evento es como el evento macro que hacemos cada año. Entonces nosotras tenemos una mesa que nos reunimos cada mes y ahí organizamos y programamos este tipo de actividades. De mi institución estamos la profe Lady Castañeda y quien les habla Isabel Cristina. De acá de la normal está la profe Diana Restrepo y la profe pues Jenny Ciabato. Y de la Rosa María está la profe Gloria Restrepo y del liceo está pues vinculada a nosotros la profe Doris Maribel. Entonces nosotras somos las que nos reunimos cada mes a organizar todo este tipo de eventos y para que nuestros niños se integren. Hacemos también otro tipo de actividades en las que ellos se integran, vamos de visita a las instituciones y les hacemos fechas especiales y cosas pues como en la que ellos se sigan como integrando, ya que ellos muchos vienen juntos desde la guardería. ¡Dios bendiga mi familia!